Y hola a todos amigos y amigas, y otra vez les doy la bienvenida a la parte número 4, me parece. 4 de Doom 2 con el mod este de Chuck Norris. Así es. ¿Y por qué hablo así? Porque está súper difícil, por eso. Uy, aquí nada más 3 H. Ok, hay un Rocketer. Bueno, ese no tiene ataque inmediato, por lo menos. No mames, ya desperté a todos. Ah, no, no desperté al Disque Revenant que está ahí. Porque digo Disque Revenant es porque no sé por qué se haya reemplazado con este mod. ¿Saben qué? Arrancamos con un save. LOL. Sí, dirán que cabrón estoy, como voy a salvar tan seguido. Pero, ok, que parece que, what the fuck, sigue el ataque. Ay, aquí estaba la me. Ok, ah, es un Revenant. Hijo de tu mierda. Sabía que iba a ser útil el save. Es porque vine nada más con. ¿Eh? ¿Cómo? Si hace rato no se alertó. Creo que voy a tener que hacer esto. ¿What the fuck? Cosa troll, no se bajó. ¡Ay! No, ya, valí vergas. Bueno, no me interesa si sobrevivo. No, no creo que sobreviva, de plano. No sobreviví. Cosa troll que no se bajó. ¡Ay! Arrancamos súper bien. ¡Mierdas! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Ahí está. Tomen putos. Toma tú, Snake Game de la mierda. O como te llames. Ok, lo maté. Creo que fue un doble kill. Toma. Uy, Revenant culiado. Ok, era un Revenant normal. Creo que nada más ataca más seguido. Bueno, no es tanto problema. Pero voy con cuidado. No quiero perder el HP que he recogido recién. No lo quiero perder así inútilmente. Uy, ¿por qué diablos habrá reemplazado a la Spider Mastermind? Creo que es lo que muchos estaban esperando. Yo también. Muere tú. Creo que era uno normal. Me parece que sí. Enemigos, ¿cuántos había? Había 114. No son muchos que digamos. De hecho, creo que son menos en el mapa anterior. Digo más. Aquí salvamos. Uy, chingado. ¿Qué habrá ahí? Y bueno, otra vez estoy grabando con ZD. No sé qué chingados le pasa últimamente al Hypercam que laguea tanto. Ok, ¿qué es eso? Ah, ok, cabrón. ¿Qué pedo? Ok, no, no me sacó HP. Ay, cabrón, ese es el iPhone con patas que me decían cuando lo puse como monstruo en el torneo de Skull Code. Sí, es ese de plano. Toma, puto. ¡Qué mamón! ¿Cómo me dio? Ay, no mames. Bueno, no me bajó. Bueno, sí me bajó bastante HP, pero. Ahí vamos de nuevo. Creo que puedo matarlo sin que. Además tarda bastante en hacer. ¡Ay! Tiene ataque también Chengu. No mames. ¡Qué mamadas! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Ay! Creo que no pasó ese roque. ¡Uy! ¡Mierdas! ¿Qué pasó? Ok, no sé. Salvo. ¿Cuánta HP tendrá este puto? No sé. Toma, puto. ¡Ay! Pero. ¡Ay! Deja de hacer eso. Que me pone toda la pantalla de la mierda. Y ni siquiera me saca HP, así que no sé para qué el chingo lo hace. Ay, no odio su ataque Chengun. Ay, mierdas. Deja de hacer eso, pedazo de porquería, chatarra. Porque eso es lo que eres. Solamente un pedazo de chatarra. Toma. No piensas hacer otra vez tu ataque de mierda, jodido. Uy. ¡Au! Ok, ¿qué explotó ahí arriba? Ahí creo que una de esas bombitas insignificantes de un enemigo. Vamos a salvar otra vez, pero what the fuck. ¡Toma, puto! ¡Lo maté! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¿Cómo que sigue ese sonido culiado si ya lo maté? Ok, el cadáver es casi como el del Ciber. No me había dado cuenta de eso cuando participó en mi concurso de Skull Code, o en el torneo, o lo que sea. Porque ese era el mismo, salvo que aquí le modificaron un par de cositas, como el ataque tipo Chengu. De hecho no me acuerdo si lo tenía cuando participó en el concurso. Sí, me acuerdo que llegado fue finalista ese monstruo mío y perdió con uno de Derek. Pero bueno, al menos llegó a la final, no está mal. Fue el único de dos monstruos míos que llegó a la final. Ese y el leoncito tuerto. Sí, el leoncito tuerto, LOL. Ese había llegado a la final también y perdió con otro de Derek. Pero bueno, eso ya pasó. Toma, inculiado. Ahí vamos a subir ahí, pero eso sí me van a joder, así que. Bueno, este mapa y tal vez podamos hacer el que sigue. Ya todo el mundo sabe cuál es el que sigue.
que es bien cortito. Uy, pero me imagino que debe ser cabroncísimo. Cabroncísimo, LOL, la nueva palabra. Debe ser muy cabrón el mapa de Dead Simple. ¡Muere! ¡Ay, cabrón! ¿Quién me está atacando allá con tantas bolas de fuego? A ver, protégeme, Pilar. ¡Pilar de mierda! Ya de plano que eres un pedazo de mierda que no sirve ni siquiera para... O sea, para tapar un ataque, ni siquiera. No para protegerme, solamente para tapar el ataque. Ni para eso sirve ese Pilar. Allí salgo y... ¡Ah! Dejen de sacarme HP. Toma tú, puto. ¡Olé! Perfecto, se murió. Aquí hay más munición. Enemigos van 29 apenas. ¿Por qué pongo eso? Le doy con esto porque... Bueno, ya, ¿para qué hay que joder simplemente? ¿Cómo era? Ah, para que se baje eso tengo que ir ahí arriba. Bueno, Doom 2 clásico. Pero, ¡ay! Oh, ¿cómo se complica con este mod? Ese que tiene ataque a distancia debe morir. Se murió. Ahora el otro no es tanto problema. Ay, pero que se mueve tan epiléptico. LOL, ¿cómo resiste tanto? Muere, puto. Ok. No sabía que resistían todo eso. Antes se me figuraban que resistían menos, ok. Bueno. Vamos avanzando un poco en el mapa. No tengo idea cuánto vayamos de video. Creo que vamos... ¿Eh? Ay, estúpido, es con el botón. ¡Ah! ¡Ah! LOL, parece que... Simplemente ignoren lo que hago. ¿Cómo no voy a saber si es de un 2, cabrón? ¿Cómo no? Ay, Dios. Qué pinche... Ay, Dios, cabrón, qué estúpido. Creo que no hay nadie aquí. Perfecto. Nadie me sorprendió. Creo que ya murieron todos de aquí arriba. Perfecto. Bueno, HP estoy bien. Armadura más o menos. Armadura mal, de plano. ¿Por qué no habré tocado...? Ay, pero qué... Ay, Dios, cabrón. Estaré bien... Pinche imbécil, pudo haber matado al iPhone con patas. No, el iPhone con patas. Bueno, así le voy a decir yo. Hasta al menos que sepa cómo se llama. ¡Ay, no! Otro tanque de mierda. ¡Uy, uno de esos putos! También son jodidos. Ok, pinche bomba. ¡Uy! No, no mames. Tanque de mierda. Peléate. Qué malas experiencias ya con los tanques. Desde el mapa anterior. ¡Ay, es que son pinche... ¡Ah! Que son pinche mierda esos tanques. A ver. Ahí no se vino el puto. Ahí está. Perfecto. Muere por puto. Cabrón, ¿cómo joden esos tanques? Son de plano los enemigos más molestos hasta ahora. Bueno. Ay, cabrón, ¿cómo me chingan la madre esos putos? De... Ah. Bueno, ya, seguimos. Muere, putanazo. Sujeto extraño de Strike, parece. A ver, tocamos esto, bájate. Y... LOL, ¿qué? Ok, todo ese ruido haces tú para alertarte. O sea, qué pinche escandaloso. Muere, dejó la bomba. Uy, está lleno de esos ahí adentro. Se reemplazaron por los Sims que había originalmente ahí. Ok. Bueno, no son problemas estos enemigos. Mueren rápido. Ay, tú. Tú vas a ser más problemático que esos dos. Porque resistes y tiene ataque rápido. Bueno, ataque de in, pero más rápido. ¡Puto! ¡Ah! Ítems, nada más falta uno, que es una mega esfera. Que está en el secreto que nos falta. Sí, que no se conoce de un 2. ¡Qué mierda! ¡No! ¡No mames! No había grabado. ¿Qué? ¡Chingados! No, no había grabado. ¿Qué pedo? Ok, bueno, creo que lo hice mejor que hace rato. Ay, esos tampoco murieron, no mames. Son bien pinche molestos. Okay, ¿qué pedo? ¿Dónde está el otro? ¡Ay, no te salgas! Toma por puto. ¡Uy! Bombita culiada. Perfecto. ¿Dónde está el invisible? ¿Se habrá muerto? Ay, no quiero que me quede dando vueltas por ahí. Quiero ser 100%. Creo que se murió. Tú muere. Maldito sujeto de Strike. Acá unos roques para ustedes. Ay, no sé si... Ay, no fue conveniente usar roque. Bueno. Tú muere ahí, culiado. Ah, pero qué difícil. Debería salvar más seguido. Con la dificultad de esto. O sea, qué mamada. Cómo me tomó de sorpresa ese muerte. Ah, ok. Ya está muerto. Qué raro. Tan rápido. Vamos a salvar. Ahora sí. Contra estos putos de aquí arriba. ¡Tomen! ¡Ay, shit!
Ali Shed, ¿qué es la nueva palabra? ¿Es eso? ¿O qué? ¿Cómo quitaron vida? Pero, holy shit. Y eso que apenas más o menos. Bueno, ya, le recuperé un poco. Ay, pedazo de puto, te odio. Y acabo de recuperar el HP. Toma, puto, ¿qué te pasa? Baila, parece que estás bailando cuando atacas. Toma, puto. Por ser su cómplice. No sé qué tuviste que ver, pero bueno. Tiene que morir todo, es lo que importa. Muere. Explotó esa mierda. Muéranse. Ahora que lo pienso, debería agacharme más. Creo que me estoy acostumbrando a jugar sin agacharme. Porque últimamente, gracias a tu guía, Derek, empecé a jugar Plutonia 2. La verdad que muy buen guad, muy bueno, me está gustando hasta ahora. Y me acostumbré a jugar sin agacharme. Debería agacharme, cabrón. Aquí sí puedo. ¡Ay! ¡Puto! Toma eso. A ver. Se estaba viniendo. Creo que es una de las primeras veces que ese pendejo no me saca HP. Sí, de plano creo que sí. ¿Tú te abres? Ok, todavía no te abres. Ay, es cuando me vengo acá, mamones. Tú mueres. Perfecto. Ay, ¿qué? ¿No murió? ¿Qué mamadas? Y tú, deja de joder. Lori sigue atacando y ni siquiera me estaba viendo. Creo que pueden hacer eso. LOL, muere. Puto. Ay, qué mamones. Bueno, creo que el mapa anterior igualmente estuvo... ¿Qué? Pero qué cagada, qué puntería que tiene. Y creo que era un innormal. Ay, yo y mis estupideces. Creo igualmente que este mapa no está tan difícil como el anterior, hasta ahora al menos. Uy, esa mierda. Me pareció más difícil el mapa anterior, aunque no lo crean. Uy, ese puto. ¿Ya se abrió la puerta? Ok, todavía no. Ok, un involador, ¿dónde? Ok, se cayó ese pendejo. ¿Dónde está el involador? Explotó. ¡Ay, puto! Estabas ahí. O sea, me asustó el hijo de perra. Bueno, enemigos, vamos bien. Sí, yo creo que alcanzamos a hacer el mapa que sigue, que es el de... obviamente, el Dead Simple, cabrón. ¿Quién no? No sabrá. Creo que podemos hacerlo. Uy, mueran. Pero bueno. Otra vez venimos con una parte de esta guía. Espero que les guste eso. Estamos avanzando bien. Y eso que le arrancamos hace poco. Pero bueno, hay que seguir avanzando, chicos. Oh, sí que está difícil con este mod. Está muy bien dicho lo de Chuck Norris mode. Porque la verdad que sí está para Chuck Norris. Mapa 5, qué difícil estuvo en la edición pasada. Ok, este parecía uno de los de Zombie Horda. Así, de color gris. Pero no creo que sea el mismo. Uy, ay mierda, casi me caigo ahí. Que es una... Bueno, igualmente creo que se podía salir saltando. Pero no me quiero caer. Muere. Ay, tú eres de los resistentes, te odio. Toma, bueno, ahí no me puedes dar, pero... A ver, mejor le doy... ¿Por qué le estaba dando con la otra? Ok, se murió. Importante. Vamos a salvarse. Ay no, recién había salvado. Pero bueno, es importante salvar seguido. Está muy difícil. Aquí el secreto que ya todo el mundo se sabe. ¡Ploten! A ver, habré chingado todos. ¡Ay, no! Hace mucho no aparecían estos pendejos. Pero bueno, no me alegro de verlos. No se crean. ¿Quién quiere ver a esos putos? Cultistas o como se llamen. Igualmente, los que más odio hasta ahorita se están ganando el primer puesto de los más odiosos. Al menos de mi punto de vista, claro está. Los tanques. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo joden esos tanques de mierda? ¡Joder! ¿Cómo son molestos? Jugué arriba si... No sé, si ya jugaste este mod y también te jodieron los tanques. ¡Lol! Son pinche... Te sacan de las casillas esos putos. O sea, me refiero a que te joden un chingo. Como la llave. Ok, ya murieron los espectros. Que yo recuerde solamente mató uno. Bueno, no sé. Ítems y secretos ya están todos. Faltan los enemigos solamente. Venimos por acá. Uy. Sorpresita, sorpresita de In. Que no me gusta. ¿A quién le va a gustar? Tú mueres. Explota cosa. Vamos. Perfecto. Aquí hay HP de reserva por las moscas. Enemigos ya quedan pocos. Sí, me ando fijando cada rato. Este se reemplazó por un Hell Knight. Uy, uy. Que yo sepa, me acuerde. Llevaba solamente 4 rockets. Ok, todavía no murió. No sé si les di los 4, pero... ¡Uy, ese puto! También es bastante molesto. Igual creo que no tanto como los tanques. Al menos de mi punto de vista, claro está. Cada quien puede...
darle, o sea, a cada quien le puede parecer más difícil el que quiere. Uy, otro ocultista. Ok, gracias. Mató a la Lost Soul. Esa Lost Soul estaba normal, no se modificó por nada. Uy, puto Rocketer. Creo que lo voy a tener que matar primero antes que el cultista. Tomen. Protégeme, Pilar. Bueno, perfecto, murieron los dos. Bueno, creo que sí está bastante más difícil. Bueno, no sé si bastante, pero creo que muchos coinciden con que el mapa 5 estuvo más difícil que este. Al menos para mí. A ver, aquí quedó alguno. Uy, ese puto quedó. Son molestos también. Mierdas. Ajá, idiota, no me diste. Aquí vamos a salvar. Uy, se viene la parte complicada. Uy, uy, uy. Primero vamos a matar a un pendejo que andaba por acá. Que se ha reemplazado. Era un Chongungui originalmente. Vamos a matar a estos. Ok, esos sonidos que hacen son los de los que tenían el Doom de PlayStation, por lo que recuerdo. Buen detalle. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Qué, alguno? A ver, me quedo quieto para que se vea. No, me parece que ya fueron todos. No había tantos ya, de hecho, aquí. Uy, ahora sé. Ok, tengo bastante plasma. Ve que todavía no. Pero bueno, la plasma es útil. Muy útil. Aquí salvamos. Prepárense para Esparta. ¡No! ¡Un tanque! ¡No mames! ¡Odio los tanques! ¡Perfecto! Me libro y se están matando, creo, los imbéciles. Uy, cultista. Sigan matándose, eso es, chicos. Hagan su parte y mátense. Lo que todo el mundo quiere. O al menos yo. ¿Cómo te entraste? Toma. Lori no murió y eso que le di plasma. Persistió mucho. Nada más quedan tres enemigos. Lori se chingaron entre ellos. Uy, ese pendejo. ¿Cómo se llame? Toma, Afrit. O, bueno, lo que sea. Toma tu cultista. Creo que queda el tanque, el peor. No sé por qué. Ah, no, queda el enemigo de la salida. Perfecto. Oh, qué buena estrategia. Perfecto. Jaja, tanque de mierda. LOL. Qué buena estrategia. Se chingaron entre ellos. Prácticamente no hice nada yo. Aquí había un pendejo. Uy, este, el de piedra. De hecho, casi nunca aparece ese. Pero bueno, mejor que no aparezca mucho. Se ve medio cabroncito. Bueno. ¡Ay, mierda! Ah, no, ya está 100% todo. Bueno. Bueno, ya todo el mundo conoce la conexión que hay ahí en la parte final con la parte del principio. Eso no es nada interesante. Así que bueno, ya nos fuimos. Y vamos con... ¡Uy, Death Simple! Uy, cabrón, ¿por qué se habrán reemplazado los mancus y las arañotrones? ¿Quién sabe? Ay, ay, ay. Creo que me tengo que preparar para Esparta o algo así. Ay, 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 ay. ¿Cuántos minutos vamos grabando? Creo que vamos como 15. Bueno, tenemos tiempo de grabar este mapa. No, ma. No. Uy, cabrón, ¿cómo voy a hacer ahora? ¡Lol! ¿Por qué? ¿Por qué se guardó si yo ni siquiera había tocado el botón? ¡Lol! ¿Se oprimió solo el botón o qué? Yo ni siquiera lo había... ¡Lol! Ni siquiera tomé la esfera de invisibilidad. No sirve ni para una mierda, pero... ¡Ay, Dios! Cabrón, acá sí que muero. ¡Ay, aquí sí que estoy frito! ¿Y por qué chingado no me agacho? ¡Toma! ¡Ay, la mierda! Aquí sí que estoy frito. Ay, de plano que nos sirve contra esos putos la invisibilidad. Ni siquiera un poquito. ¡Ay, puto! ¡Un HP! ¡LOL! Ya me quedó uno solamente. Uno menos. No, pero no voy a sobrevivir. Tengo un HP, cabrón. ¿Qué me estás diciendo? Tomen. Ok, se están peleando, me parece. Creo que voy a guardar. Ahora justo guardo y me atacan, ¿verdad? Sí, se están peleando. Ok, miren ese. Uno de Exen. Creo que es Barbatus, modificado obviamente. Toma, puto. Uy, eso. Ay, la mierda, cabrón. ¿Cómo joden estos? Toma, pedazo de puto. A ver, ¿serán resistentes? Ay, encima son resistentes. La mierda. Un nazi dejó a Matías MA94 como un queso. Ok. LOL. Toma, tú. Uy, de plano que voy a tener que bajar esa cosa. Era este, ¿verdad? Ok, no era... ¡Ay, no! ¡No era este! ¡Estúpido! Siempre me confundo con estos botones. Tengo que bajar esa mega esfera.
Para después las aranotrones o lo que sea que se haya reemplazado. Mierdas. Toma. Ok, bueno, tan siquiera le erran algunos ataques con este podercito de mierda. Aquí voy a salvar otra vez. Uy. Joder, con estos. Me hace recordar al nazi reggaetonero del mapa de Skullcore de House of Bosses. De House of Bosses 2, para ser preciso. Sí, me hace recordar a ese ligeramente. Porque te sacaba un chingo de HP apenas te veía. Sí, lol. Muere. Pinche nazi. Toma. Todavía no muere. Asómate. Lol, ¿qué me quieres tender una emboscada? No te va a salir, pendejo. 6 HP, queda un pendejo. Queda ese, pero what the fuck. No tiene ataque a distancia. Entonces es una mierda ese pendejo. Creo que no tiene, al menos no ha atacado todavía. Tomo esto, tomo esto. Bueno, terminamos este mapa y obviamente acabamos la edición. Porque el mapa 8, uy, el mapa 8 debe ser muy difícil, seguro. Apuesto a que sí. Ya de por sí el mapa 8 en Doom 2 era un poquito intenso. Bueno, ni tanto, era fácil, pero... pero imagínense aquí con este mod. Tomemos la esferita, aquí está. Bueno, contigo, como no tienes ataque a distancia, te van a reventar así. Guardaré plasma para lo que sea haya reemplazado las aranotrones. Ay, cabrón, ya me espera eso ahorita. Uy, antes que se baje. ¿Eh, what the fuck? ¿No se han bajado? ¿Pero qué? Ok, se ha bugueado. ¿Qué pasó? Se tienen que bajar las aranotrones ahorita. What the... ay, no mames. No. ¿Qué? ¿Eh? Ay, no mames. Ederi, creo que deberías corregir esto. Sí, de plano deberías corregirlo. Se ha bugueado. Extrañamente. No se baja donde estarían las disqueranotrones en el mundo original. Con este mod no sé qué vaya a hacer, pero... ¿pero qué carajos pasó? A ver, no me gusta hacer esto, pero creo que voy a tener que poner no clip. Ay, cabrón, no. No me deja poner trucos. Ay, la mierda. ¿Qué tal y de clip? Tampoco me deja, what the fuck. No mames. ¿Y ahora qué? Pero, ¿por qué no aparecen? A ver. A ver, chicos, voy a pausar y despausar y voy a volver. Ay, no, pero ya había grabado. Ay, no mames. Ya había grabado. ¿Y ahorita qué hago? Ah, no, tengo el autosave. Perfecto, tengo el autosave. A ver, voy a pausar y despausar cuando regrese a esa parte. Voy a volver a jugar el mapa otra vez. Con lo que me costó, cabrón, encima. Se bugueó. Bueno, voy a ver si es eso el problema. A ver si juego otra vez y ya no ocurre. A ver, pauso y despauso, chicos, cuando regrese a la zona esta. Cuando haya matado a todos aquí. Gracias. Y bueno, chicos, hemos regresado y lamentablemente otra vez lo mismo. Otra vez se ha bugueado. La verdad no sé qué pasó aquí, Ederi. Deberías corregir esto. Se ha... no sé qué pasó. Simplemente mato a todos otra vez. Los 7 enemigos que hay aquí. Y nada. Simplemente no se baja esta pared. Tampoco se baja aquella, ni ella, ni ella. Nada. No se baja nada. Lo único que tengo por hacer es brincar acá, irme a la salida, pero... ah, Ederi, deberías corregir esto. No sé qué pasó aquí. Cuando mato a todos los enemigos debería bajarse esas paredes de los 4 lados. Pero no sé qué pasó, que no se bajan. Ha ocurrido una especie de bug aquí. Deberías corregirlo, de Eric. Ya es la segunda vez que lo hago y... nada, y lamentablemente no está la dificultad de Chuck Norris. No me deja poner trucos. Si no, podría poner no clip y traspasar y matar a los que hay atrás.
para hacerlo como se debe, pero no puedo poner trucos tampoco. Así que lo lamento mucho, chicos, pero tendré que brincar e irme a la salida. Una lástima realmente, Daddy, deberías revisar seriamente eso. Ha ocurrido una especie de bug, algo así ahí. No sé qué ha pasado, no se bajan las paredes, deberían bajarse. Pero bueno. Ay, me arruinaron encima del 100% en todo. Ah, que venía haciendo en todos los mapas. Pero aquí simplemente ha sido por un bug. Si no hubiera hecho 100% en todo, obviamente. Porque hay que matar a todos los enemigos para que se te baje el escaloncito ahí. Así que hubiera hecho 100% en todo, pero no se pudo por ese bug. Ederic, deberías corregirlo, te digo. No sé qué ha pasado, o solamente me pasa a mí estas cosas, o no sé. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar esta parte. Muchas gracias por ver. Lástima el bug, pero bueno. Un gran saludo a todos mis amigos, suscriptores, Dumero, gente que ve mis videos. Gracias. Nos veremos en la parte siguiente, creo que es la número 5. Jugaremos el mapa clásico número 8, ya todo el mundo conoce. Y bueno, no se olviden de pasarse también por el canal de Monster Kondo, que fue el ganador de mi primer concurso aquí en YouTube. Y lo dejaré en la descripción del video. Y bueno, no se olviden también de recomendarme a toda la gente que conozcan, amigos, familiares, etcétera, para así sigamos creciendo cada vez más. En fin, es sugerencia, no obligación, ya saben. Y bueno, nos veremos en la próxima edición. Ederic, el mensaje para ti, deberías corregir eso. Así es, deberías corregirlo. Una lástima que me haya pasado justamente haciendo la guía. Pero si hubiera hecho un reconocimiento previo del WAD antes de hacer la guía, pues ya no sería modo sorpresa, así que perdería un poco la gracia. Así que bueno, estoy expuesto a los bugs que se te hayan pasado. Que repito, no creo que se te hayan pasado bugs, solamente tal vez ese y nada más. Tú eres muy bueno mapeando, así que no creo que se te haya pasado nada más. Pero bueno, deberías corregir eso. En fin, hasta otra y nos vemos en la parte número 5 de esta guía. Ya vamos avanzando bastante bien. Hasta otra. Adiós.